Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, aún no me acuerdo yo el nombre de esto, madre mía. Cineforum Film, y hoy tenemos una maravillosa película de Blake Edwards, de Peter Sellers, tenemos El Guateque. Antes de nada, bueno, no lo he dicho, lo diré a todo el mundo. A partir de hoy, este Cineforum, a partir de hoy no, pero bueno, sí, tiene precio, vamos a ponerle precio, vamos a ponerle un precio yo creo que simbólico, que es que le deis a me gusta, por favor, le deis a me gusta, y si no os habéis suscrito, que suscribáis, si os gustan estas sesiones nos hace mucho bien, así que me gusta y suscribirse, ¿vale? Y si queréis comentar algo también, comentarios, todo lo que queráis, lo que hayamos dicho bien, lo que hayamos dicho mal, todo lo que queráis. Tenemos aquí con nosotros a una persona que bueno, que fue actor en tiempos remotos, que estaba especializado en papeles de otra etnia. Hizo de asiático, hizo de hindú. Tenemos a Guillermo Patow, crítico de cine. Guillermo, muy buenas. Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes a todos los amigos de Cineforum Film. Yo espero que alguna vez podamos hablar de una de esas películas en las que saliste de secundario. Sí, porque si hablamos de cuando fui principal, aquello no cuajó realmente. No, pero aparte aún no había el sonido, es volver a ver una película muda. Sí, no. También yo, mi táctica cuando yo era actor era un poco jugar al despiste, ¿no? Entonces, pues era la forma un poco de atacar y de no ponerme nervioso y de disfrutar del cine realmente. De hecho, a día de hoy pues sigo haciendo papeles, lo que pasa ahí ya son papeles mínimos, pero que con el estilo que me caracteriza, como tú bien sabes. Papeles mínimos, pero sabes que con una calidad... Eso, ¿no? Por eso es lo que te estoy diciendo, con una calidad bárbara. Con un... Ah, no, yo te decía una calidad regular. No, bárbara. Ah, bárbara, correcto. Yeah. Emilio, muy bien. Favor. Por favor, perdón. ¿Crees que este porte es algo tremendo? Bueno, me parece que tenemos aquí a alguien que nos va a hablar del Guateque, esa película norteamericana de 1968, y que es la única colaboración del realizador Blake Edwards y el actor Peter Sellers, fuera, eso sí, de La Pantera Rosa. Así que preséntanos tú, Emilio. Bueno, pues hoy tenemos un inmenso placer y tenemos un lujo de tener aquí al fundador del grupo Me Gusta Filmin, del que ha salido este grupo, y que tuvo una idea maravillosa un día y dijo, voy a fundar Me Gusta Filmin. Y de repente eran 6, luego fueron 10 y ahora son más de 30.000, o mejor dicho, somos más de 30.000, porque casi todos los que estamos aquí, si no todos, somos parte de este grupo. Así que, Jesús, muy buenas. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, según cómo lo veáis y en la latitud que estéis. Hola. Bueno. ¿Cómo estás? Creo que todos estamos en la misma latitud, o sea que buenas noches. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias por venir. Sí, es un placer colaborar con vosotros y estar aquí. En cuanto me dijisteis que me queréis invitar, yo encantado. Y bueno, hoy los horarios laborales me lo permiten y aquí estoy. Qué bueno. Nada, cuando te propusimos, Jesús, ponnos 2 películas, tú enseguida me dijiste 2 películas, que fue El Guateque y Rebeldes. Si quieres, exacto, primero dale un poquito de caña a Rebeldes, porque la elegiste, todo esto, y luego ya hablamos del Guateque. Bueno, Rebeldes es un poco... un director que me encanta, que es Francis Ford Coppola, que es un genio, que ha hecho películas buenas y películas malas, pero nunca ha pasado indiferente. Siempre ha tenido un peso en la industria del cine, y en esta película encontró toda una serie de actores que revolucionaron un poco el mundo de Hollywood y son parte de la generación que yo viví cuando era joven, ¿no? Que son, por ejemplo, Patrick Swayze, Ralph Macchio, y el de Top Gun, Val Kilmer. Y, exacto, Val Kilmer. Y todos estos pues tuvieron un peso específico en la industria de Hollywood en ese preciso momento. Y bueno, aparte de que la película es un gran trabajo actoral, yo creo que los actores de esa película nunca han rendido tanto y tan bien bajo la batuta de Francis Ford Coppola que en otros trabajos que han hecho. Esta es mi opinión y para mí es una obra de culto. Aparte también rompía un poco la estética de las películas que había de bandas que siempre los ponían como malos, ¿no? Aquí se busca el trasfondo de por qué son malos, por qué están obligados a delinquir. Y yo esto pues me encanta, es decir, ver que las causas y la razón humana siempre tienen un propósito, ¿no? Es decir, si tú delinques es porque igual no te queda otra opción, ¿sabes? Y eso Francis Ford Coppola lo demuestra. Bueno, y luego se ha repetido, ¿no? Esa fórmula, a lo mejor de toda una generación que se reúne y que están empezando, pues por ejemplo con el Club de los Cinco. O la de Reality Bites, ¿no? Que también fue un antes y un después con toda esta gente. Sí. Sí, sí. Y bueno, a todo esto también saludamos a Marta, que es tu compañera. Marta, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Hola, Marta, también. Encantada de conoceros, gracias. Igualmente. Además, y nada, no, decía que como comenta Jesús, que realmente es así, ¿no? Es decir, que Francis Ford Coppola es el que da la primera oportunidad a un grupo de chavales completamente desconocidos, y que si empezamos a nombrar otra vez el reparto actoral que sale en la peli, y son todos, vamos, o fueron los reyes del cine norteamericano, ¿no? Exacto. Salvo Emilio Estévez, que se quedó un poquito atrás, y Ralph Macchio, que solo hizo Karate Kid, el resto todos despuntaron, es decir, Mark Hilmer, Patrick Swayze. Claro, el problema de Ralph Macchio fue Karate Kid, que se lo comió totalmente, se lo comió. Y el problema quizá de Emilio Estévez sea su familia, ¿no? Y eso que él fue el que intentó, ¿no? Separarse, y creo que cogió el apellido de la madre, creo recordar, no sé. Pero Martin Sheen, su padre, y luego Charlie Sheen, su hermano. Y ella es la conocida también, Diane Lane. Muy bien, bueno. Y esa película no salió porque salió casi por goleada El Guateque. El Guateque. Yo pienso que teníamos ganas de una comedia en el tema Cineforum. Y creo que lo habíamos comentado en nuestro encuentro en Barcelona, que sería bueno que saliera una comedia. Porque El Guateque, a ver, El Guateque es una comedia, pero hilarante, ¿vale? Yo encuentro que Blake Edwards tiene la forma de comunicarnos muchas cosas por medio de la comedia. Posiblemente en ese aspecto es único, es decir, puede sacarle punta y sacar un chiste de muchas realidades. De hecho, en esta película es una crítica feroz a la sociedad de Hollywood, a las fiestas sin conexión, que lo único que buscan son fines y dar una imagen. Esa es una crítica, no deja de ser otro. Y dentro de este núcleo hay dos personas que se encuentran por afinidad, porque son iguales. Es decir, Blake Edwards también, cuando pensó en esta película y hablaba con Peter Sellers, decía: te voy a dar el guión más corto de tu vida, porque en realidad pensaba en una película de sketch, en rodar una película que fuera únicamente sketch. Y eso fue como un antes y un después de la industria de la comedia, porque hasta ese momento, corregirme si me equivoco, no se había hecho una comedia así. Incluso dijeron, dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si rodamos una película de sketch acción por acción, necesitamos algún medio. Y dice, no te preocupes, ahora han salido unas cámaras que nos permiten rodar al mismo tiempo que estamos viendo. Este telemoving fue único en su época y fue lo que permitió rodar. Y aparte también la película se rodó en planos muy cortos. La gente tenía que estar con cámaras. Hablamos con cámaras de aquella época. Es decir, en lo que es la escena de la comida, están rodando 8 cámaras independientes para generar el sketch. Pero son cámaras de aquella época que pesaban, vamos, lo indecible. No son cámaras de vídeo de ahora o móviles que los puedes llevar en un momento. No, no, no. Y todo eso, toda esa información se recogía al mismo tiempo en un monitor, y tanto Blake Edwards como los autores, como los actores lo visionaban y tenían capacidad para decidir: esta escena me ha gustado, esta escena me provoca risa, esta escena no, esta escena sí. Es decir, revolucionó el mundo de la comedia. Pero yo en esta película le he encontrado un fallo. Es decir, me encanta, pero justo hasta el momento de la escena del tejado. A partir de ahí hay una serie de acciones que hacen que digamos que buscan el recurso fácil de la risa. Ya los gags ya son más previsibles y no te sorprenden tanto, porque realmente el gag que te sorprende es el que más risa te da, o el que más te hace sentir la película, ¿no? Pero a partir de ese momento en el que él se sube al tejado y luego se cae a la piscina y van a salvarlo y todo eso, ya me parece un poco más caótico. No me gusta tanto como al principio. Digamos que esas son las dos partes. Y al propio Peter Sellers tampoco le gustó el final de la película. De hecho, estuvo enfadado con Blake Edwards muchísimo tiempo, que no se dirigieron la palabra, porque él pensaba en otro final para esa película. Pero bueno, son anecdotillas, porque es una película que me ha encantado de siempre y me he puesto a leer un poco para saber un poco pues cómo se había rodado, qué recursos había en aquella época y bueno, enfocarlo para que lo entendáis. Muy bien, pues muchas gracias. Te dejamos abierto. Y ahora aquí todos los presentes pues irán dando su opinión y nos van diciendo. Así que ya sabéis, a levantar la mano quien quiera hablar. Primera... Comentar una cosilla rápida. Sí, sí, claro que sí. Como comenta Jesús, me refiero. Tengamos en cuenta que el libreto de esta cinta, ¿no? El guión de la historia, bastante escueto, ¿no? Como se presenta la historia. Es decir, tiene creo que son menos de 60 páginas. Yo creo que de ahí que se produzca un pequeño homenaje a ese cine mudo, ¿no? Y que sin duda alguna se inspire en el cine del amigo Jacques Tati, especialmente en 3 de sus películas, ¿no? Una me parece que es la... No sé si a alguien le suena por aquí, seguramente sí. La de Playtime, ¿no? La de 1967, que se rueda justamente un año antes que esta peli, y después está Las vacaciones del señor Hulot, del 53, y Mi tío, del 58, ¿no? Yo creo que la cinta, vamos, ahora iremos hablando todos, pero el protagonista, sobre todo a mí, ¿no? Es ese tipo de personas que a mí me encanta, ¿no? Pues se las arregla para dar al traste con todo lo que los demás igual han organizado. Él tiene un arte para echar al traste y pegarse todo lo que alguien ha hecho con mucho esmero y fuerza de voluntad de una forma abismal, ¿no? Pero para mí lo más importante quizás de la película, teniendo pocos diálogos, a mí me fascinan esos pequeños diálogos que el protagonista mantiene sobre todo con la gente, ¿no? Es decir, que a menudo no tiene nada que ver con lo que se está hablando, y él está ahí para meter el dedillo en la llaga, ¿no? Me parece soberbio. Pero bueno, iremos hablando largo y tendido del asunto. Pues nada, ya tenemos amigos con las manos levantadas, ya sabéis, 2 minutitos en esta primera parte express, Y vamos ya con Pepetono y Belén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Pues adelante. Empezar, ¿no? Sí. Bueno, Jacques Tati y Blake Edwards. Un segundín, por favor, que se nos oye. Sí, sí. Empezamos de nuevo. ¿Empiezo? Sí. Bueno, yo creo que Jacques Tati y Blake Edwards hicieron a la vez la misma película. Mientras Tati rodaba en Francia Playtime, Edwards construía El Guateque. Los dos volvieron a relacionar la comicidad con el espacio, en vez de con los diálogos, que están reducidos en ambos casos a la mínima expresión. El Guateque coincide en muchos elementos con la larga secuencia, que es una hora de la película, de la cena-baile que se desarrolla en un nightclub en París, en Playtime de Tati. Camareros borrachos, maîtres irritados, confusiones, música de jazz. En ambas yo creo que hay referencias a los gags del cine mudo, eso que llaman el slapstick. En ambas películas hay una locura colectiva en crecimiento y el desmoronamiento progresivo de los espacios y de las buenas maneras. Los gags además están situados en varios planos, pero para mí lo de Tati es, he vuelto a ver la película y los planos de los gags es que no los abarcas. El Guateque critica el ambiente de Hollywood, como ya ha dicho Jesús, y a través del choque cultural con el actor hindú que lo coloca como en más auténtico, más no sé, más. Y para mí Tati Playtime critica de modo más demoledor, según mi punto de vista, el mundo moderno y la globalización de la uniformidad. Hay un montón de coincidencias en los gags, pero eso lo dejamos para la segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. ¿Tú quieres hablar ahora o luego, Pepetono? No, gracias. No. Ya lo ha leído lo que yo había escrito, Belén. Ah, vale, perfecto, muy bien. Es que os compenetráis muy bien. Claro. Sí, yo soy la locutora. Muy bien. Y Pepetono Locatelli. Exacto. Casi empieza igual. Muy bien, seguimos. Turno para Regina. Salve, Regina. Hola. Hola, muy buenas. Hola. Bueno, a mí me parece una sucesión de gags de lo más divertida, una comedia que no envejece. Es un canto a la naturalidad frente a ese mundillo del cine de Hollywood superficial y snob. El dúo cómico que forman Peter Sellers haciendo de extra hindú y Steve Franken haciendo de camarero borracho es insuperable. La estética hippie y la música indie resultan muy efectivas para crear esa atmósfera desenfadada y loca. Y bueno, esa casa del productor, que en realidad era un decorado con esa arquitectura imposible, llena de trampas y de piscinas, por todas partes, es una crítica muy sutil a las mansiones californianas de toda esta gente del mundo del cine. Y bueno, respecto a Peter Sellers, decir que era un actor con una vis cómica increíble, el maestro de la improvisación, y eso le traía, como ha dicho Jesús, pues muchas broncas con los directores, sobre todo con Blake Edwards, con el que más trabajó. Y bueno, hay muchas escenas en la película que luego comentaré que son improvisaciones geniales del gran Peter Sellers. Muy bien, pues muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien más quiere comentar un poco más sobre la película. Yo comentaré varias cosas mientras la gente se anima. Recuerdo que quien no comente en los 2 minutos, no lo he dicho antes, no podrá comentar luego en los 4 minutos. Sí, se podrá conectar. Pero venga, mira, ya hay uno que ha dicho, bueno, pues te voy a comentar. Va, pues vamos con Ramón. Ramón. Bueno, ya me conocéis, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el tema sobre la parte de la crítica a la sociedad en que en la sociedad esta americana de los actores, de los productores, está muy bien llevado, la crítica que hace a la película, pero mi pero es muy grande, más que una manzana, más que una pera. Es que a mí me aburrió bastante. O sea, es un humor que me aburre. Todos los gags, desde el primero, el de cuando está tocando la trompeta, me parece excesivamente largo. Está ya muy, para mí, ya lo he visto muchas veces en muchas películas. No sé si ellos serían los primeros que lo hicieron o no, no lo sé. Pero lo he visto muchas veces. Lo he visto muchas veces, casi todos los gags que hay en la película son excesivamente largos, muchos de ellos. Y que bueno, que ya les ves venir, sobre todo a partir de un cierto momento. Yo vi los primeros 40 minutos y ya no pude aguantarlo más y tuve que verla ya en trozos hacia adelante para poder verla, ¿no? Porque no, es un humor que no me gusta, o sea, prefiero a Jerry Lewis. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Lopsi. No hay nada como amenazar a la gente que no va a poder hablar para que se ponga a hablar todo el mundo. Venga, ánimo a todos, sí. Bueno, es que yo prefiero enrollarme después con 4 minutos que... Claro, pero... Me pone muy nerviosa esto de... No, da 4 ideas y ya está. Sí, bueno, coincido un poquito con Ramón. A mí, por ejemplo, la primera escena de la trompetilla me cansa. La he visto muchas veces esta película y esta última vez, es verdad que la vi por primera vez ahora en versión original, pecado, porque la tenía que haber visto siempre en versión original, me ha costado mucho más, por supuesto, pero es verdad que la primera escena, o sea, antes de que salgan los créditos, el comienzo de la película con la escena de la trompetilla, a mí tampoco esa escena no me gusta mucho de la película, pero es verdad que yo sí voto por ella como una de las mejores películas de humor, o sea, como mejor comedia. Yo creo que mucha gente la tendrá entre las 10 primeras películas favoritas, ¿no? Hay muchos personajes de los que hablar y por eso no puedo resumir, o sea, me gustaría hablar de todos un poco. En mi caso personal, mi favorito es el señor del puro, el magnate del puro. A mí ese es que me fascina, ese personaje en su papel, o sea, eso que es mantenerse impasible frente a todo lo que está pasando. Impertérrito, mantenerse estoico y aguantar el tipo, a mí es lo que más gracia me hace toda la película. O sea, todos los sketches están divertidos, pero él me parece el más divertido de todos. Y como quiero seguir hablando de los personajes, me quedo con este diciendo que es mi favorito y ya hablaremos después. Bien. Muy bien, muchas gracias. Yo también tomo nota de lo que has dicho, que luego también lo voy a retomar, de ese personaje. Del dueño de la casa, ¿no? ¿Sería? El dueño de la casa para mí. También productor de la película, todo esto. Muy bien, muchas gracias. Jesús, te he cerrado porque se colaba audio, pero cuando quieras hablar, tú mismo estás en tu casa. Turno ahora para María. Bueno, yo dentro de lo cansada que estaba yo esa noche, vamos, de verdad que es que me reí como hacía muchísimo tiempo en el cine. ¿Será que me pilló con él así floja, no? Y me reí un montón, me sorprendió, pues no me acordaba, me sorprendió muchísimo la estética, primero, la estética tan hipermoderna, bueno, los escenarios, empecé a reírme con la primera escena, ¿no? De cuando se iba muriendo y seguía tocando, bueno, era un humor así como surrealista, ¿no? Pero después la estética me fue encantando, me gustó muchísimo, bueno, me hizo mucha gracia, bueno, aparte de los personajes y de, por supuesto, la escena de Peter Sellers que tienes detrás, cuando iba al baño me moría de risa, todos esos tontos del camarero me moría de risa, pero me sorprendió técnicamente, la estética, el sonido, que estaban pasando cosas y siempre sonía como un sonido de fondo que no pasaba nada, eso me pareció también muy interesante. Y bueno, pues nada, eso, bueno, Peter Sellers sorprendente, vi lo que decía antes del cine mudo y también vi pues todo el humor este de Mr. Bean también detrás, ¿no? O sea, un montón de películas también, o Jerry Lewis detrás, pero vamos, un prodigio de comedia, vaya, me encantó verla. ¿No la habías visto? Eso es todo, la había visto no me acordaba. Muy bien. que va como si no lo hubiera visto, vaya. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María. La veo ahora, ahora la veo más crítica. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Gracias. Muy bien, pues gracias. Hasta ahora. Gracias. Marta Matt. Hola a todos. Hola. Hola, Marta. Bueno, pues yo esta peli la vi también hace muchos años y no me acordaba de ella. Y la he visto ahora después de comer y la verdad es que me he echado unas carcajadas que para qué. Pues resaltar un poco, yo creo que el mensaje de la peli es la capacidad de disfrutar con naturalidad y con la inocencia de un niño en comparación a estos personajes de las altas esferas de Hollywood que parece que están un poco fingiendo todo el rato, ¿no? Para estar allí un poco, pero aparentando, ¿no? Y la escena del papel higiénico es mi favorita. Y luego también, como era una película que no tenía muchos diálogos, la he visto en versión doblada y en versión original con subtítulos. Y la traducción del humor es de las más difíciles. Y, por ejemplo, luego más adelante comentaré la traducción de la escena del billar, que está súper bien traducida. Y nada, y yo creo que por último simplemente comentar que yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez identificados con este señor en alguna fiesta, ¿no? Todos hemos sentido alguna vez estar fuera de lugar y decir, ostras, eso me ha pasado a mí, o yo me he sentido así, o yo he metido la pata en algún sitio y no sé, de alguna manera te hace acercarte más, ¿no?, al papel de este tío. Muy bien. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Marta. De nada. Luego seguimos hablando. Gracias. Turno para Danuto. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, Danuto. Pues nada, a ver, es difícil ya una película, un clásico como este que ya está manido y bueno, y que se conocen ya tantas escenas, ¿no?, que te sorprenda, ¿no?, como la primera vez. Yo me conformo, después de haberla visto pues a lo mejor la segunda o tercera vez, en que me ha entretenido y me ha hecho reír puntualmente. Y bueno, pues utiliza el recurso de un personaje aparentemente don nadie, ¿no?, como pues la mayor parte de los que van al cine, para ridiculizar y criticar a los poderosos, ¿no? En este caso, pues representados por los grandes productores, pero también por los actores, ¿no?, por los galanes de Hollywood, como los galanes y también las guapas o las divas de aquel momento, ¿no?, como la pareja esta. Y nada, señalar la escena del ballet ruso, ¿no?, como aparece un ballet ruso, ¿no?, en plena Guerra Fría, que además resultan simpáticos, ¿no? Y todo ese grupo de hippies, ¿no?, que supongo que porque era la época. Y para terminar, pues decir que ya temas que ahora están saliendo a la luz y se están denunciando, ya en aquella época pues el director los muestra, ¿no?, como que para conseguir un papel pues te tenías que acostar con el director o con el productor, ¿no?, como el caso de la actriz, ¿no?, protagonista, así, entre comillas. Y nada, pues un rato agradable con esta película. Muy bien. Bueno, el tema está que el Blake Edwards le gustaba hacer esa broma con el tema hippie, porque, por ejemplo, en La Pantera Rosa también hay un momento que está Peter Sellers en un camping nudista. Es toda una escena maravillosa, la del camping nudista de Peter Sellers, que no quiere enseñar nada y está todo el mundo ahí enseñándolo todo. Digamos que es un humor recurrente en Blake Edwards. Pero otro registro, Peter Sellers, ¿eh? O sea, totalmente diferente. Sí, no, yo no lo veo tan diferente a Clouseau aquí. Yo sí, yo le veo, vamos, como ostras, por personalidad, vamos, por, simplemente, ¿no? Es que Clouseau también, como acepta estoicamente todo, pasan cosas y no entiende por qué pasan. Y yo ahí sí que le veo ahí un rollo. No es lo mismo, no es el mismo personaje. Es más arrogante, es más. Pero tiene un aire. Sí, pero bueno, los caracteres es más malo, ¿no? Digamos. Los caracteres son diferentes, sí. Pero sí. Muy bien, muchas gracias, Danuto. Gracias. Quiero comentar una cosa muy rápida, y es que yo creo que cuando vemos este tipo de cine, porque este es un cine controvertido, no lo que se cuenta, sino realmente cuando nosotros vamos a ver una comedia y sabemos que puede llegar a ser una comedia un poco absurda y con esta cantidad, secuencia de gags uno detrás de otro y demás, y que hay gente que a lo mejor no está preparada para este tipo de cine, porque si nosotros no nos dejamos llevar un poquito y nos ponemos en modo on, es decir, si nosotros estamos en modo off, desde luego este cine no nos va a entrar. Lo digo porque hay mucha gente que incluso se meten unos con otros como diciendo, ay, cómo le gusta este tipo de cine, menudas chorradas, menuda imbecilidad, no le veo la gracia, esto y demás. Entonces yo pienso que en el cine es importante, por ejemplo, si tú vas a ver una película, que el género principal es la ciencia ficción y resulta que tú no eres amante o no te gusta la ciencia ficción o te parece una chorrada que un tío huele o que el otro tenga poderes no nos va a enterrar la cinta, ¿no? Por lo cual, por ahí yo creo que es importante dejarnos llevar un poquito y que poco a poco entremos y nos pongamos un poco en lugar de relax y disfrutar absolutamente de la cinta, ¿no? Yo creo que el Guateque, además, y termino, no pretende en ningún momento convertirse en paradigma de la comedia inteligente, ¿no? Con esos diálogos mordaces, espíritu incluso de denuncia y todo el bla 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 ese, ¿no? Creo que nada de eso. Yo creo que la acertada batuta en este caso de Edward es, yo creo que encausa una sucesión de gags que van encadenándose uno tras otro con elegancia y fluidez, y lo que pretenden esta cinta para mí es únicamente entretener y que tú te relajes y que disfrutes del metraje, ¿no? Jesús, todo lo que has oído, todo lo que han dicho. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo de vosotros. Bueno, y nosotros de ti. Realmente hacéis unos comentarios fascinantes y bueno, hay un nivelazo aquí. A ver, siguiendo la idea esta, yo pienso que hay gags que son imprevisibles, porque si tú no has visto la película... Por ejemplo, cuando él se sienta en el extremo, porque claro, él no era el invitado y le dan un sillín de niño para ponerse en una punta de la mesa y cogen y le pegan un golpe los camareros y él se cae. Y hay al lado una señora muy simpática, muy amable y le dice, oye, está bien, sí, tranquila. A ver, es un poco enfocar la idea del payaso con corazón feliz, ¿sabes? Un poco la imagen de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, claro, de los grandes de la comedia. Para mí es un homenaje de Blake Edwards a los grandes de la comedia, y ya está, a ti también, por supuesto, a los grandes de la comedia, a los que han hecho el cine de humor llevado al extremo, al arte, ¿no? Y claro, hay una escena, por ejemplo, la del pollo en la diadema de la señora. Yo, aunque la vea 40 veces, no me imagino que el pollo vaya a parar ahí. Es decir, está súper bien lograda. Y luego yo creo que de esta película se han nutrido varias películas haciendo un pequeño homenaje al Guateque. Porque, por ejemplo, en Algo pasó con Mary, hay una escena en la que él se mete en el lavabo y en el lavabo pasan cosas. Es decir, no sabe cómo qué hacer con el papel, mete el papel se desborda. Es como una especie de homenaje, ¿no? A este Guateque. Sí, en Dos tontos muy tontos también. También, exacto. Es decir, yo pienso que esta película se han nutrido. Ya te digo que hay una parte de la película, y lo vuelvo a decir, que no me gusta. Es decir, luego hay una especie de sucesión de gags justo al final que no tienen mucho sentido y son muy previsibles, pero La idea también es el comienzo de la película, es un comienzo en tres actos, ¿no? Él entra en escena, lo que han dicho varios comentarios de que la escena de que a él lo matan varias veces, él se quiere dar a valer en la industria de Hollywood. Él sabe que es hindú, sabe que el cine en aquel momento de los hindús pues no está cotizado, que si fuera igual western pues posiblemente estaría más cotizado, entonces él se quiere dar a valer. Entonces no quiere que lo maten en la primera escena, no quiere ser un actor normal, ¿vale? Luego hay una segunda escena en la cual él coge y a mí me parece fantástica, ¿eh? Coge y va a matar a alguien por la espalda y entonces se queda mirando al director y el director dice ¡corten! Y dice, ¿por qué? Pero es que si me ha salido bien la escena. Y dice, ¿en qué año está usted? Dice, pues 1960 y tantos. Dice, ahí, dice en la escena, 1860 y pico. Dice, ¿y usted cree que en el año 1860 y pico se llevaban relojes de pulsera? Eso también genial. Y luego el tercer acto es en el que se le cae una cosa al zapato, se lo pone a limpiar y claro, como es tan patoso, se apoya en el detonador y hace que vuele el castillo. Y luego vamos un poco al que lo ha llevado a la fiesta, ¿no? Dicen, oye, este tío es un desastre, no le des trabajo. Entonces el hombre este, que como dicen, el del puro, que es impertérrito, coge el papel, no mira nada y apunta el nombre. Y resulta que era la lista de invitados a su fiesta antes del estreno, en el cual estaban invitados una serie de actores, que bueno, unos querían hacer puntos, otros era un tráfico de influencias, porque también se habla un poco de que en estas cenas hay intereses políticos, bueno, y todo esto nos lleva a que este hombre va invitado a una fiesta en la que no conoce a nadie, como dice Marta Matt, esto nos ha pasado muchas veces, de ir a una fiesta en la que nos invitan y sentirnos desplazados, y no saber qué rol, y sí que encontrar una persona afín en un grupo de gente, ¿no? Y resulta que, claro, la persona más afín a él es la persona que más en peligro está en esta noche, ¿vale? Porque es la pareja, entre comillas, supongo que de un hombre casado, director, que tiene mucho dinero, pero que evidentemente este hombre se la quiere beneficiar, se la lleva arriba, intentando decir, dice, has gustado mucho, cantas muy bien, actúas muy bien, pero si quieres trabajar en Hollywood es lo que hay, ¿sabes? Y es un poco el resumen de estas fiestas en las cuales hay una serie de tráficos de influencias, de favores entre personas y bueno, una sátira en tono de humor, porque siempre hay una serie de gags entre lo que es Peter Sellers y sobre todo el camarero, que el camarero es como el segundo de a bordo, es decir, en una ópera siempre está el cantante principal, pero el secundario es el que sale cuando el principal pierde la voz, y realmente el relevo en muchos gags y se lo hace muy bien el camarero, que bueno, que juega un papel importantísimo en la escena, incluso en conducir varios gags y en hacer un poco también el tema del cine clásico. Es decir, a mí el camarero, por ejemplo, me recuerda mucho a Harold Lloyd en las cornisas de los edificios, ¿sabes? Aquello que iban moviéndose, en este caso se cae a la piscina y al final ya no tienen equilibrio y se acaban cayendo los dos, pero Me refiero que un poco este sentido. En esta película es una comedia, pero que se pueden ver muchas más cosas. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la primera parte del Cineforum. No hemos terminado, no os vayáis. Una pequeña pausa, tomamos agua y empieza la segunda parte. Ahora nos vemos. Ahora.